Escuchas The Morning Beat. Bienvenidos a Yahoo Questions, un segmento donde vamos a conocer qué tan alocada puede ser la gente en el internet. Vamos a hacerle preguntas reales, sacadas de Yahoo Questions a Glency, y ella debe responder de la forma más inverosímil posible. Glency, agárrate, porque estas preguntas que hacen en internet son épicas, verdad, realmente. Sí. Para mí, yo tengo mi hipótesis de que son niños que están aburridos preguntando cosas innecesarias. Oh. Pero de todas formas, arranca con la primera, Ayantra. Glency, ¿cuánto tarda en resucitar un gato? O sea, 7 segundos. Ok. Siete segundos. Ok, perfecto. ¿Alguien me ayuda a descubrir cuál es esta canción? Ti, 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 ta, 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 ta. ¿Cuál es esa canción? Ta, 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 ta. Muévelo, 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 que se empegota, se empegota. Okay, excelente, eso era exactamente lo que queríamos. Ok, una pregunta, Glency, ¿hay una forma posible de hacer que 2 + 2 = 5? O sea, sí, si tú partes 2, 1 + 2 + 2 = 5. Okay. Tú eres buena en matemática, Glency. Señores, hoy las heces están en su punto. Mira, Glency, tú eres buena en matemáticas. En realidad yo escogías tutoría. Ok. Vi a una banda que copia a los Jonas Brothers, que se llaman los Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Sí, los o Beatles. O algo así, ¿no? Es que no tiene doble E. Los Beatles o algo así. ¿Qué onda con ellos? Los Beatles, sí, los Beatles son chulísimos. Son una cosa del otro mundo. Y lo grande es que copian a los Jonas Brothers. Sí, ellos copian a los Jonas Brothers. Sí. Mira, Glency, ¿cuál llegó primero, el huevo o la gallina? ¡Pero por supuesto! ¡La gallina! Ok. Dios mío, bien de galillo. Ok. ¿Cómo consigo estudiar en Hogwarts? ¡Ay, yo apliqué y me dijeron que no! No en Harvard, es el de Hogwarts. Harry Potter. Sí, porque Harry Potter me dijo que él no podía tener porque lo distraía como el bebé. Ya. Okay. Ese es el asunto. Mira, y los gatos, ya que habíamos hablado de gatos y tú sabes que resucitan en 7 segundos, ¿tú crees que ellos puedan aprender a hablar? Okay. Ahí fue que dijo algo. Ok, bueno, está bien, entonces. Alguien que nos lo traduzca, por favor. Y vamos a ver, ¿la picadura de abeja te hace bailar mejor? Pero por supuesto. Okay. Yo creo que sí. Tú sabes que a mí una vez me picó una abeja aquí en el buche. Yo parecía Rocky, mi amor, como se me hinchó la cara. Rocky. La abeja es la que se muere luego de que te pica. Sí, la avispa. No, es la avispa. Es la avispa. La abeja se muere cuando después que te pica. No es la avispa. Creo que lo contrario. Duda existe. Póngalo Yahoo Questions. Creo que la abeja es la que se muere y la avispa no. Pero vamos a ver. What's coming? Ayantra. Después de la pausa, vamos a decir quién ganó la GoPro y vamos a invitar a Glency a que se quede para que saque el premio junto con nosotros. Además, también volvemos con los numeritos del jackpot. Anótenlo para que se lo saquen el lunes y con Glency hablaremos un poco. Con Glency. ¿Volví a decir Glency? Sí. No, pero de verdad, yo me voy a recorrer en esta Glencys, pausa. Glency. Señorita Joana, dele para allá que nos vamos a comerciales. Get up, get up. Don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Get up. The Morning Beat.